Mi nombre es Marco Antonio Alonso Vázquez, nací en la ciudad de Guatemala y trabajo los materiales fílmicos de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya estando en la Cinemateca, me intereso por el manejo y uso de los proyectores de cine antes de familiarizarme con el material fílmico. Veo de que es necesario hacer una restauración, rescatar y limpiar las películas que se encuentran en el depósito de la Cinemateca y me inicio con películas extranjeras tratando de relacionarme con este material. Me doy cuenta que es muy valioso, que es importante, que es la historia de Guatemala y que necesita pues ser trabajado. Entonces dejo un poco el trabajo de audiovisuales para empezar en la restauración de los materiales fílmicos de la historia de Guatemala. Lo que más me gusta de mi trabajo es que no es común. Se necesita de mucha paciencia y de mucha dedicación para hacer la restauración del material fílmico, que es reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. Son imágenes de Guatemala, imágenes vivas que necesitan ser restauradas y ser transferidas a otros soportes más estables. La importancia de la restauración del material fílmico no solo es rescatar una imagen, sino que va a formar parte de una documental, de una película, de la historia de Guatemala. La importancia es rescatar esas imágenes para que formen parte de un archivo que esperamos no se pierda, sino que sea consultado por el público en general. Las imágenes en movimiento de la historia de Guatemala me hacen sentir más que satisfecho en mi trabajo. Formar parte de esa historia, el ver al público aplaudiendo, sonriendo, derramando una lágrima, formar parte de esas imágenes que tienen más de 40 años de estar impresas en un rollo fílmico. Esas actividades con lleno completo, donde la gente sale satisfecha, al igual que yo con mi trabajo, me hacen sentirme orgulloso y cada día más chapín o más guatemalteco. Thank you.